Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy vamos a ver la línea de Monster High Zombie Shake con dos packs de muñecas. Por un lado tenemos a Venus y a Rochelle en un pack bastante colorido y después tenemos por otro a las gatitas de Melody y Persephone también en otro pack, y hoy los vamos a ver a los dos juntos. La particularidad de Venus en esta línea es que en su rostro podemos ver marcas como ramas u hojas saliendo de lo que son sus ojos. Lleva un maquillaje muy cargado en un tono verde que resalta esos preciosos ojos azules, y el labial lo tiene en un color verde oscuro. En el lateral de su cabeza podemos ver que su lado rapado tiene un diseño como si fuera de un cerebro, cosa que es súper original. Su pelo es en color verde con distintos tonos de verde, tiene como tonos más verdes y tonos más tirando a amarillo. Tiene unas grandes mechas en color negro y rosa fucsia y está peinado en una coleta lateral. Alrededor de la coleta tiene esta pieza de plástico traslúcido en color verde que imita las ramas de un árbol. En su oreja derecha tenemos un pendiente que recorre todo lo que es la oreja, del mismo material verde traslúcido que veíamos en la pieza de lo que es la coleta. Con el mismo acabado tenemos un collar que imita una rama alrededor de su cuello, brazaletes que se enrollan alrededor de sus brazos, llegando a enrollarse incluso en su mano, y lo mismo tenemos alrededor de sus piernas, llegando a enredarse sobre sus zapatos. Venus lleva un vestido verde metálico con un patrón negro y con detalles en color blanco, en color mate. Después por encima tenemos un tul en color rosa, y como veis en la parte de abajo está como más bien desgarrado en vez de acabado pues de forma recta. Entre el pecho y la cintura lleva este cinturón en color verde. En la muñeca derecha lleva un brazalete en color negro con spikes. Calza unos zapatos en color rosa con bastante plataforma que imitan a una planta carnívora, y acaba el look con un bolso de mano en color verde con detalles en plateado. Y no os lo voy a negar, la parte que más me gusta de esta muñeca es sin duda su parte rapada con lo que es el diseño del cerebro. Creo que es un detalle súper original y que solo en la franquicia Monster High podríamos ver. Rochelle, como digo, viene en un pack con Venus y tiene unos ojos enormes y preciosos en color rosa. Estos ojos están envueltos en un maquillaje en color azul, al igual que su pintalabios. ¿Y qué tiene de especial Rochelle en esta línea? Pues aparte del look maravilloso que vamos a ver a continuación, tiene unas grietas alrededor de sus ojos, grietas que también podemos ver en uno de sus brazos y debajo de una de sus rodillas. Su pelo en esta ocasión es en color rosa con mechas en color azul con flequillo. El problema que tiene su pelo es que es de esos pelos que vienen súper bien peinados en la caja, que tienen un poquito de producto para mantener esos rizos perfectos que le hacen en lo que es la fábrica. El problema es que cuando la sacas de la caja y andas manipulándola lo más mínimo, porque yo la saqué de la caja para después guardarla durante un tiempo, pues como veis los rizos acaban siendo como una especie de, no enredos, pero sí una maraña de pelo sin sentido. Y para qué hablar de la parte de atrás, la parte de atrás es como la parte de abajo de un pulpo. Lleva una diadema en color negro con muchísimo detalle en el molde, tiene pegada una parte como de tul en color negro y tenemos ese detalle de un pequeño cerebro en color azul. Su vestido es en un color lila metálico con un patrón en negro mate como veíamos en Venus. Tiene algunos apliques de tul como puede ser en la falda o en la parte del cuello, y ese tul está cubierto de purpurina de distintos colores. No es holográfica, pero imita un poquito lo que es el efecto holográfico al tener purpurina en color lila, verde, azul, amarillo, en rosa. Entonces al mover la muñeca hacia un lado o hacia otro, no creo que se vea muy bien en cámara, crea un efecto muy bonito y muy propio de una discoteca. Lleva un cinturón bastante bonito en color azul, un brazalete en color negro, un brazalete del mismo color azul que el cinturón y el cerebro que veíamos en su pieza de la cabeza, y remata el look con unos taconazos llenos de detalles en relieve en color negro. Como accesorio trae un bolso alargado en color negro con detalles pintados en color azul. Creo que Rochelle siempre es un personaje que viste muy bien y que cualquier muñeca que saquen de este personaje es realmente bonita y adorable, pero con ese giro rollo disco, ese vestido lleno de purpurina y ese pelo que aunque se estropee un poco, creo que con mucha paciencia se puede arreglar. Creo que es un look que me encanta y es uno de los mejores que he visto en este personaje.
Meowlody y Parsephone llevan unos looks un poquito más discretos y no arriesgan tanto como por ejemplo Rochelle o Venus lo han hecho. En el caso de Parsephone lleva un maquillaje bastante cargado con colores azul, turquesa e incluso rojo en la parte de abajo de los ojos. Lleva sus ojos felinos obviamente en un color amarillo muy potente y los labios en un color azul eléctrico. Como no podía ser de otra manera, su pelo es en color negro con ese gran mechón en la parte de delante en color blanco con algunos toques o algunas rayas, diría yo, en color negro, que esas rayas están pintadas y según me habéis dicho muchos, cuando lavas la muñeca esas rayas se pueden ir, así que tened cuidado si vais a restaurar esta muñeca. Su pelo es corto y está peinado en una coleta alta en la parte de atrás. Alrededor de esa coleta lleva dos ovillos de lana en color azul que se están deshaciendo y envolviendo lo que es el peinado, así como dos agujas en color amarillo de tejer, cosa que me parece una pieza súper divertida y súper original. Y también podemos ver que lleva en su oreja izquierda un pendiente con forma de espina de pescado con un toque de rojo. En el cuello lleva un collar en color azul con una espina nuevamente de pescado. Su outfit se basa en un vestido corto con rayas en color azul, blanco, negro y algún toque de rojo con efecto metálico y un tul en la parte de abajo en color negro. Lleva un chaleco que imita a polipiel en color rojo con detalles en negro y un cinturón con muchísimo detalle en color negro alrededor de su cintura. En una de sus muñecas lleva dos brazaletes, uno en color amarillo y otro en color azul. Calza unos tacones que básicamente son espinas de pescados con lo que son hebillas en color blanco con la suela en color rojo y remata el look con un bolso de mano en color azul con la cremallera en color amarillo y lo que parece ser un juguete o ratoncito de juguete con plumas asomando en color rojo. Sin duda mi parte favorita de esta muñeca tiene que ser esa pieza de la cabeza, es que me encanta. Lo que no me encanta es que su hermana gemela Meowlody repita casi la misma fórmula. Y es que como podemos ver lleva los mismos ojos, obviamente el maquillaje de ojos es el mismo y cambia lo que es el pintalabios que en esta ocasión pasa de azul oscuro a un color negro. Su peinado es el mismo pero a la inversa porque el mechón que tenía las partes en color negro está esta vez a la derecha de su rostro y es en color blanco en vez de ser en color negro. La pieza de la cabeza es muy parecida, si no igual, y en vez de tener las agujas en un color amarillo, las tiene en un color marrón. Lleva un pendiente en la oreja opuesta a su hermana en color negro con un toque de rojo que también es una espina de pescado. El collar directamente es el mismo, así como los brazaletes, solo que en esta ocasión el que es en color amarillo está de color rojo y lo lleva en el brazo contrario a su hermana. Su vestido es bastante similar, solo que tiene más colores en color rojo, azul, blanco y un toque de azul eléctrico con acabado metalizado y prescinde del negro que veíamos en su hermana. También tiene el tul al final de la falda. Lleva un chaleco imitando a polipiel en color negro con detalles en rojo y un cinturón que es exactamente el mismo que veíamos en su hermana. El molde de los tacones es el mismo cambiando de colores y es que en esta ocasión lo tenemos en color rojo con la suela en color negro. Y lo mismo pasa con el bolso de mano, solo que en esta ocasión es en color negro con la cremallera en color rojo y el juguete de gato en color azul. Y no me entendáis mal, entiendo que son gemelas y que juegan con eso de ir como vestidas iguales, cambiando algunos colores dependiendo de la personalidad, son como el yin y el yang, por así decirlo. Pero en esta misma línea tenemos ese pack de Rochelle y Venus que llevan como un estilo parecido, pero cambiando algunas cosas, porque obviamente cada gemela pues tendrá su personalidad, no son idénticas en todo. Entonces me hubiera gustado que hubieran pues arriesgado un poquito más y siento que de cierta manera han reciclado el molde para una o para otra, para que pues ahorrarse un poquito el dinero en este pack de dos. Son preciosas, pero me hubiera gustado ver a Meowlody o a Parsephone más distinta a su hermana. Y ya está, chicos, espero que os haya gustado. Si ha sido así, por favor, dadle al like, comentadme aquí abajo qué os han parecido estos packs de Zombie Shake y suscribíos al canal para ver muchísimos más vídeos sobre este gran mundo de las muñecas. Yo me despido, os mando un fuerte abrazo y recordad, love the dolls you have the dolls you love.